Rusia y China preparan un ataque estilo Pearl Harbor contra Estados Unidos. Rusia y China estarían preparando un ejercicio militar para amenazar a Taiwán, pero también a Pearl Harbor. Esta afirmación procede nada menos que de Japón. El diputado de Tokio, Yasuhide Nakayama, declaró al Instituto Hudson que Estados Unidos debería preocuparse por Pearl Harbor. Tenemos que mostrar la disuasión hacia China, y no solo China, sino también los rusos, porque, como les dije, que están haciendo sus ejercicios juntos, dijo Nakayama. Nakayama, que fue inusualmente franco sobre la necesidad de que las naciones democráticas aseguren la supervivencia de Taiwán, dio a entender que Rusia y China están trabajando como aliados preparándose para un conflicto mayor. La vulnerabilidad de Taiwán ante una invasión de la China continental se ha convertido en una preocupación de los estrategas del Indo-Pacífico en los últimos meses, a medida que las fuerzas del Ejército Popular de Liberación intensifican sus ejercicios militares alrededor de la isla. Creo que los taiwaneses están realmente preocupados, dijo. Y además, se están centrando en que los dos grandes países colaboren y presenten una gran amenaza hacia Taiwán. Tenemos que proteger a Taiwán como país democrático, dijo Nakayama antes de sugerir que los líderes mundiales pueden haberse equivocado durante la Guerra Fría al parecer conceder que Taiwán acabaría reuniéndose con la China continental. ¿Fue correcto? No lo sé. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China protestó por su descripción de Taiwán como un país y alegó que Tokio está tratando de presentar a China como una amenaza para justificar su propia acumulación militar. Esto es extremadamente irresponsable y peligroso, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin. El político en cuestión se refiere flagrantemente a Taiwán como país en múltiples ocasiones, violando gravemente los principios establecidos en los cuatro documentos políticos, incluida la Declaración Conjunta China-Japón, y su solemne y reiterado compromiso de no considerar a Taiwán como un país. Pedimos a Japón que haga una aclaración cristalina, y que se asegure de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Nakayama subrayó a lo largo de la charla que las tensiones en el Indo-Pacífico tienen una relación directa con la seguridad estadounidense, especialmente a la luz de la coordinación entre China y Rusia. Hace 70 años, atacamos Pearl Harbor, pero ahora Estados Unidos y Japón son muy buenos aliados, uno de los mejores aliados de todo el mundo, dijo, señalando que Rusia está realizando ejercicios navales en el Pacífico esta semana. No quiero recordar el ataque de hace 70 años, pero tenemos que tener cuidado con los ejercicios de los rusos. Se están llevando a cabo en la parte occidental, en Honolulu, es decir, en Hawái. Los funcionarios rusos describieron sus disparos de misiles y artillería en el Pacífico como una comprobación de equipos. En el curso de las medidas prácticas, los buques de guerra repelieron conjuntamente un ataque aéreo del enemigo ficticio, dijo el miércoles la oficina de prensa de la flota rusa del Pacífico según los medios estatales. El ejercicio tenía como objetivo comprobar el funcionamiento fiable de las armas de los buques en un clima cálido. Para Nakayama, este tipo de operaciones deja claro que Japón y Estados Unidos tienen un problema común que hay que disuadir conjuntamente. Honolulu para Japón, esta zona se está convirtiendo, los chinos y los rusos vienen en esta zona, dijo. Así que, para Estados Unidos, la línea de protección va a retroceder un poco. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.